¿Quién la gana? Se la lleva Perero. Perero el pase, la picadita. ¡Golazo! De los Reyes, cuidado con la contra que puede ser peligrosa, puede pillarla al Depor, va a salir y es buena su 3 para 1, ay, cuidado, 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 cuidado con Perero, 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 Perero dentro del área, lo va a dejar para Lazo, gol. Incorporación de Guille Perero, tiene el primer palo Juancho, paredo a la pelota, control está de espalda, se da media vuelta, golazo, gol. Que coge la moto Guille Perero, qué velocidad, pues fíjense porque puede llegar el segundo, puede marcar el segundo el Sanse Guille Perero, el pase puede ser bueno, el remate, ahí lo tienen, gol, 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 gol. Esteban se quiere perfilar, mete balón interior, Arasa le puede pegar, buena apertura para Guille Perero para el tercero, acaba de estar...
centro. ¡Qué buena apertura! Vamos a ver el balón dentro del área. ¡Disparo! ¡Arriba! Pierde otra vez de Carrasco, tiene que replegar el Badajoz, tiene que llegar Dani Cordero, la apertura para Guille Pereiro, que está fresco. Va Tony Lowe a cruzarse la trayectoria de Guille Pereiro, que es muy rápido. Guille, que le va a poner balón al segundo palo. Que va a perder el balón con Arasa. Peligro en la salida de balón del Depor. Pereiro, que tiene mucha velocidad. Pereiro. Sandro Toscano, 36 de partido. Lo empató el Sanse en el 33 con gol de Guille Pereiro, que es una moto. Va a encarar de nuevo. Peligro, viene el Sanse. Balón a la banda, va al centro lateral. ¡Qué parada! Está Guille Pereiro con la velocidad del centro. Otra vez rompiendo. Ahí llega Pereiro, se va a marchar de su par. Pereiro con Sergi Segura.